estas exposiciones se organizan con mucho tiempo. Hay cosas que hay que resolver con 2, 3, 4 meses de anticipación, y la incertidumbre que nos pone la circunstancia que estamos atravesando hacen que esas decisiones sean, digamos, mucho más, queden mucho más colgadas de hilos finitos. De todas maneras, pudimos avanzar porque hemos trabajado muy bien con las autoridades del COEM, de Esquel, que son quienes determinan las medidas de restricción que tiene la región y la zona para la circulación. Y fuimos pudiendo avanzar, logramos avanzar y hacer la exposición. Nosotros tenemos una comisión numerosa que trabaja mucho. Fue complejo, pero a la vez también fue entretenido, desafiante. Esta exposición solamente tuvo todo lo que concierne a la actividad de carneros, carneros y ovejas en la pista, pero no tuvo encuentro de caballos, no tuvo peña, no tuvo acto con autoridades, no tuvo disertaciones. Entonces un montón de cosas que le daban volumen y atractivo a esta exposición. Solamente convocamos a los que tenían que venir estrictamente. Entonces, a partir de cuando empezó el viernes a llegar la gente, veíamos que básicamente era una necesidad hacer la exposición, porque más allá de lo que ocurre estrictamente en la pista, durante la jura, durante el remate, hay una amistad entre los cabañeros y nosotros, que los vemos un par de veces al año, que es muy profunda, de muchos años, y si no están las exposiciones durante el año, esos amigos no se encuentran, porque son cabañeros de 600, 800, 1500 kilómetros de distancia que solamente se ven en las exposiciones. Entonces, bueno, sí, lo que sucedió fue eso. Los cabañeros, y nosotros también, por supuesto, hemos valorado el encuentro más allá de lo que ocurrió dentro de la pista. Sí, hoy me tocó venir a ser jurado de la raza Corriel. La verdad que no es una plaza corridalista, pero habían 4 cabañas, habían 7 borregos de buen nivel. Así que estuvo muy bueno. Buenos cuerpos, buenas lanas. La verdad que es bueno que venga el Corriel a esta zona para difundirlo, mostrar cómo va mejorando, cómo se va trabajando. Y bueno, la mejor forma de difundir la raza, que se cría más que nada en el sur de Santa Cruz. Es una raza excelente para cruzamientos, así que es bueno venir a estos lugares y mostrarla. El gran campeón era un borrego correcto, de buena costilla, ancho de lomo, buena culata, bien en cuanto a la pureza racial. Y su vellón era un vellón con una finura acorde, un vellón bien blanco, creo que era el más largo de mecha. Y bueno, muy correcto. Trato de buscar animales que sean productivos, no tanto que se vea lindo, sino que ese animal sirva para llevarlo al campo y producir en cualquier campo, en campos pobres, en campos buenos. Pues trajimos 2 Corriel, 2 borregos, que es sangre Wanguelén, y con uno obtuvimos el gran campeón y el otro un primer segundo premio, así que muy contento, muy bien. La verdad que últimamente se está viendo en Esquel que no hay muchas pistas competitivas, si más bien nosotros acá tenemos gallego, pero la segunda pista se está viendo en Esquel. Ya vienen 4 cabañas y calculo que dentro de 2, 3 años más van a venir otras cabañas más a competir. ¿Y por qué el Corriel vos pensás que se está viniendo para esta zona? Y la gente por ahí, gente, pobladores chicos, que buscan animales para más carne, para sacar cordero temprano, rápido, y por ahí se tiran más a un Corriel para producir cordero, ¿no es cierto? Nosotros la verdad que estamos agradecidos, primero con los clientes, porque la verdad que este año nos ha ido muy bien. Hemos tenido ya la mayoría de los carneros de campo, ya están vendidos, los carneros de campo en la embajada.
Bueno, clientes de toda la vida, algunos que se van sumando, que esto te ayuda mucho, ¿no es cierto? Todo lo que es la competencia te ayuda a mostrar lo que uno produce, que nosotros, como siempre decimos, lo que producimos acá lo producimos en el campo. El animal tratamos de que sea para la cabaña lo mismo que para la producción en el campo en general. Estábamos esperando las rurales, la verdad que uno espera todo el año, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y la verdad que bien, porque la organización fue buenísima, si bien lo social no es como otros años, pero bueno, entre los cabañeros nos pudimos juntar, que es lo que más o menos esperamos todo el año, poder juntarnos con nuestros amigos, charlar de carneros y ver qué es lo que, o sea, hablas de lo que va a pasar en el año que viene. Y bueno, y eso es lo que nos gusta a nosotros los cabañeros, ¿no? Más allá de que venís a competir y mostrar tus animales, te puede vivir mejor o peor, pero bueno, la parte social para nosotros es realmente importante, sí. Este año traje Corriel nomás, el merino lo dejo para las otras rurales y nada, me vine con dos Corriel. Son dos borregos hijos de carnero de Fortitudo. Los borregos estaban bien, bueno, el que venía candidato se me pasó de finura, así que bueno, quedó un poco atrás, pero bien, para mí es una plaza para mostrar lo que uno tiene y bueno, vine con esa expectativa, ¿no? Más allá de las limitaciones que tiene este año, el número de animales inscriptos, el número de cabañas que concurrieron es prácticamente similar al de cualquier otro año. Eso marca lo que venía yo diciendo en los párrafos anteriores. Y el nivel es un nivel de excelencia, es un nivel de primer nivel en la pista que uno quisiera poner estos animales, son de primer nivel. Y a nosotros nos enorgullece tener una pista que, gracias al prestigio de 95 años de trabajo, genere la motivación en los cabañeros de traer lo mejor y todos los años traer algo mejor que el año anterior.